Vamos a comenzar con Pablo Carrión. Quería darle las gracias por estar aquí y presentarnos esta ponencia. Pablo está formado en Biología por la Universidad de Valencia en 2017 y tiene un máster en Investigación en Biología Molecular y Genética, molecular, celular y genética, y máster en Bioinformática en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre el 2016 y el 2018 fue investigador pre y posgrado en la Universidad de Valencia y desde el 2020 hasta la fecha es investigador predoctoral en el Instituto de Biología Evolutiva en el CSIC en Barcelona. Actualmente está cursando un doctorado en investigación biomédica en la Universidad Pompeu Fabra con un enfoque en los procesos migratorios en la tardoantigüedad y en la temprana edad media europea, y en este contexto ha publicado en revistas reconocidas incluyendo trabajos en Cell y Cell Reports y ha contribuido a estudios sobre la historia genética de los Balcanes y también análisis genómicos de individuos del siglo XVI, XVIII y de la actualidad. Bueno, Pablo, muchas gracias y vamos a hablar sobre el ADN en la península ibérica durante las épocas romana y visigoda. Te doy paso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los asistentes por estar hoy aquí y muchas gracias a las organizadoras de estas magníficas jornadas. Y nada, bueno, como bien ha dicho Solén, voy a presentar parte de lo que es el proyecto de mi tesis doctoral, que es el estudio genómico, el estudio del ADN de la península ibérica durante las épocas romana y visigoda. Y bien, yo soy un investigador del Instituto de Biología Evolutiva en Barcelona, que está aquí, que tiene una estampa, es de postal, en primera línea de playa. Y sí, es un instituto de biología evolutiva. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace un biólogo evolutivo, un genetista, hablando de arqueología en el Museo Arqueológico Nacional? Pues bien, esto es debido a que con los nuevos avances en tecnologías de secuenciación genómica, hemos podido abrir una puerta más a la investigación de la historia de nuestra especie en el pasado. Y esto es debido a que ahora es bastante más fácil, pues como he dicho, secuenciar material genético. Y lo que nos especializamos en nuestro grupo de investigación es en pescar este material genético de los restos biológicos de excavaciones arqueológicas. Como en este caso tenemos aquí a una individua, una joven sueva que se excavó en una necrópolis de época sueva en Mérida, en Extremadura, y tiene un ajar muy rico, como pueden ver. Bueno, bastante pequeño, pero tiene muchas joyas, tiene un ajar muy rico. Y ha sido estudiado por arqueólogos de los museos arqueológicos de Extremadura. Pero a nosotros lo que nos interesa y lo que llega a nuestro laboratorio es, como he dicho, el material biológico, en este caso los cráneos. Lo que nos interesa, lo que nosotros intentamos siempre muestrear para extraer material genético de estas muestras, es, en primer lugar, intentamos buscar la pars petrosa, el hueso petroso del hueso temporal que tenemos en los laterales de nuestro cráneo. Esta parte, este hueso petroso, tiene una calcificación muy dura y hace un ambiente bastante propicio para la preservación del material genético. Es como, digamos, una caja negra de los aviones, pero en este caso genético, que nos muestra, pues, guarda ahí toda la información genética de lo que fuimos en vida, en este caso. Pero también, si no es accesible, no podemos acceder, también podemos extraer material biológico de cualquier parte del cráneo o cualquier hueso, como, por ejemplo, pues, piezas dentales, donde también se ha visto que el ADN se conserva bastante bien. Y bueno, aquí tienen un par de fotos de cómo muestreamos este material biológico para luego poder extraer el ADN. Ahí me tienen muestreando un cráneo, el hueso petroso, es bastante complicado. Lo que hacemos es con un taladro a bajas revoluciones intentar crear orificios para pues extraer un polvo blanco, un polvo de hueso, que luego pues lo trataremos en laboratorio. Aquí tienen pues una compañera del Instituto de Biología Evolutiva, Esther Lizano, muestreando un molar, en este caso en nuestro laboratorio en nuestro clean lab que llamamos, en nuestro laboratorio que tiene unas condiciones de esterilidad bastante
grandes. Aquí, en este caso, me desplacé al Instituto de Arqueología de Tarragona, el IFES, y ahí tuvimos que hacer la extracción in situ, porque a veces pues, las muestras es difícil de pues, enviarlas de un lado a otro. Bueno, y con este polvo que sacamos de los huesos, luego con una serie de reactivos y de procesos químicos, pues un tratamiento con un medio de extracción de ADN, una serie de centrifugaciones, pues conseguimos extraer el ADN y aislarlo y tener pues, un material genético de una pureza bastante más alta, dependiendo de la muestra, eso sí. Y con este ADN extraído, que lo llamamos pues, librerías, porque le añadimos una serie de codificación y tal, lo mandamos a secuenciar. Tenemos aquí una de las máquinas, por ejemplo, que utilizamos, de tecnología Illumina, y con una serie de especificaciones técnicas, que si les interesa podemos hablar luego en la sesión de debate, pues conseguimos recuperar y secuenciar este material genético. Pues muy bien, ¿y qué nos puede enseñar el ADN antiguo? Pues uno de los ejemplos que les quiero proponer hoy es el estudio que he introducido antes, que es el estudio del estudio genómico, el estudio de ADN de la península ibérica en época romana y visigoda, que estamos realizando en nuestro laboratorio. En este proyecto colabora el Museo Arqueológico Nacional porque pues se nos proporcionaron muestras de la necrópolis visigoda de Castiltierra en Segovia. Aquí tienen una de las publicaciones que ha publicado el Museo Arqueológico Nacional, que salió ayer en las sesiones de fotografía. Y bien, esta necrópolis está situada en la provincia de Segovia y fue excavada, bueno, fue descubierta por, si no recuerdo mal, porque están construyendo una carretera, entonces afloró esta necrópolis visigoda y en los años 30 y en los años 40 fue excavada y estudiada. Hay muchas tumbas, pero de diferentes que fueron estudiadas en diferentes excavaciones, pero a nosotros se nos proporcionaron 5 individuos que quedaron pues, en unas cajas, en este caso eran material molar, unas mandíbulas, y se nos proporcionaron estos 5 individuos que mandamos a secuenciar. Esto en colaboración con la Universidad de Harvard, porque bueno, la Universidad de Harvard junto con el Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania diseñaron una metodología de captura de ADN bastante puntera, entonces pues, puesto que ya habíamos colaborado con ellos en el pasado, queríamos colaborar con ellos también para poder utilizar esta tecnología, entonces enviamos estas 5 muestras a Harvard y de ellas 2 individuos recuperamos suficiente ADN. Esto es una característica también del estudio del ADN antiguo, que no todos los individuos podemos recuperar material genético, entran muchos parámetros, tienen que estar conservados bien, bueno, en fin. De estos 2 individuos, pues al menos, es una lástima que no consigamos recuperar de todos, pero al menos tenemos información de 2 individuos visigodos de Castiltierra. ¿Y qué nos puede decir entonces el ADN una vez recuperado y secuenciado, capturado, etcétera? Bueno, pues nos puede dar información a bastantes niveles. En primer lugar, podemos ver a nivel de individuo qué características tenía. Por ejemplo, podemos estudiar, saber cuál era el sexo cromosómico de los individuos. Podemos estudiar y analizar qué marcadores uniparentales tenían estos individuos. Esta palabra significa qué fracciones de nuestro ADN hemos heredado de nuestro padre o de nuestra madre. En este caso, pues los varones tenemos un cromosoma Y y este cromosoma Y lo hemos heredado de nuestro padre y este de su padre, y así podemos recrear el linaje paterno de cada individuo que tenga un cromosoma Y. De la misma manera podemos estudiar el ADN mitocondrial, este lo tenemos todos los seres humanos, y es una parte de nuestro ADN que heredamos de nuestra madre y estas de sus madres, etc., y así podemos recrear el linaje materno de cada individuo. Y luego, cuando estudiamos en completo todo el ADN, podemos generar pues, perfiles de ancestría para saber cuál es el origen ancestral de cada individuo. Pues bien, de los 2 individuos de Castiltierra que tenemos aquí, el individuo 18411 y el individuo 18408, que si me permite les voy a poner un nombre un poco más amable, visigodo también, Adela y Gonzalo, podemos ver que la primera era una mujer, tenía dos cromosomas X y el segundo era un varón, cromosoma XY. Con respecto a los marcadores uniparentales, podemos observar que todos
entran en lo que puede ser un pool, los marcadores uniparentales que encontramos en Europa Occidental en esta época. El R1B se introdujo en la península, bueno, en Europa Occidental en el Calcolítico y se vino para quedarse. Y el resto de ADN mitocondrial, hay mucha más variabilidad, hay muchos más tipos, pero también lo del LUC5 y el LUC6 es característico de Europa Occidental. ¿Y qué podemos ver también cuando estudiamos al completo su ADN? Pues podemos ver que eran dos individuos hispanorromanos, con ancestría hispanorromana. No tenía nada de germánico, que esto es interesante. En una época donde había un control de un reino germánico, estas dos personas no tenían ninguna señal de Europa central o norte, del centro norte europeo. Esto es interesante, mantengan este dato para después de esta presentación. Bueno, subiendo un poquito el nivel, aparte de estudiar individuos, podemos estudiar dentro del yacimiento relaciones familiares que encontremos con diferentes individuos que estén ahí enterrados. Como entienden, nosotros compartimos diferentes porcentajes de nuestro ADN con nuestros familiares, el 50% con nuestros padres, el 25% con nuestros tíos y tías, con 50% con nuestros hermanos, etc. Y esto, el porcentaje va decayendo conforme nos alejemos más en nuestra familia, pero con individuos con muchos datos, con buena calidad de datos genéticos, podemos llegar a afinar porcentajes muy, muy pequeños. También podemos estudiar la endogamia. Si una sociedad era bastante endogámica, lo que significa que no había como muchas conexiones con otras localidades, entonces pues entrecruzamientos entre el mismo asentamiento podemos detectar endogamia. Y con relación con los dos individuos de Castilla y Tierra, pues no encontramos ninguna relación de parentesco, tampoco una señal significativa de endogamia. Esto es bastante común, pero me gustaría enseñarles dentro del marco del proyecto del estudio del ADN de la Iberia Romana y Visigoda. Tenemos otro yacimiento, como es el de la Basílica de Lucena en Córdoba, bueno, excavado por el arqueólogo municipal Daniel Botella, donde tenemos bastantes muestras y aquí encontramos una familia bastante, bastante excepcional. Encontramos una familia con 4 generaciones. Esto lo recreamos en nuestro laboratorio, estudiando pues, los resultados de las relaciones de parentesco. Y como pueden observar, aquí tenemos como un patriarca y que tuvo descendencia con 2 mujeres distintas, que no hemos encontrado, si está vacío no significa que no la hemos podido muestrear, pero hemos encontrado descendientes de estas relaciones. Hemos encontrado 2 nietos que eran medio hermanos que tuvo con esta primera mujer y luego una familia con 4 generaciones que tuvo con esta segunda mujer. Tenemos en este caso a su hija, que tuvo descendencia con este varón de aquí, los cuadrados son varones y los círculos son mujeres, a la nieta de este patriarca y al bisnieto de este patriarca. Tenemos 4 generaciones que no es bastante común encontrar tantas relaciones de parentesco. Es un árbol bastante grande y bastante trabajo, todo se ha dicho. Y luego ya, aparte de dentro del mismo yacimiento, podemos encontrar relaciones de parentesco entre diferentes yacimientos arqueológicos, como es este caso, que también es bastante excepcional, de una pareja de hermanos germánicos, de 2 yacimientos, uno encontrado en la necrópolis de Mérida que comentaba anteriormente, y la hermana estaba enterrada en Vilanova de Alcolea, en la provincia de Castelló, en el norte de Castelló. Esto es bastante excepcional, de hecho yo creo que no hay ninguna relación de parentesco tan cercana y tan distante publicada, o sea que es un hallazgo bastante interesante. Y los dos eran de ascendencia claramente germánica, estos sí, a diferencia de Adela y Gonzalo, estos eran puramente germánicos. Eso quiere decir que pues, eran posiblemente una familia que es migrante durante la época de las grandes migraciones, que entraron ya sea por el oeste o el este de los Pirineos y se asentaron en diferentes partes de la península. Y bueno, y subiendo ya un escalón más, aparte de las relaciones de parentesco que podemos encontrar, podemos tener una visión más general cuando tenemos muchas muestras y muchos individuos de la población y la demografía de un periodo y los cambios que pudieron ocasionar cuando hay un cambio de
pues un cambio de régimen como fue la caída del Imperio Romano y la entrada de, pues, de los pueblos germánicos y sármatas en la península ibérica. Y este es el proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo, que está bastante avanzado. Tenemos 248 individuos de 33 yacimientos arqueológicos de toda la península ibérica, entre los que se encuentran Adela y Gonzalo de Castilltierra, y se encuentran los dos hermanos de Mérida y de Castelló, pero también tenemos, bueno, y Lucena, como hemos dicho, pero tenemos muchos más de Tarragona, de Girona. Esto es un equipo bastante grande de arqueólogos y de investigadores y con muchas instituciones involucradas. Y bien, ¿qué podemos ver con una base de datos genéticos tan grande? Bueno, pues podemos ver el impacto demográfico de la colonización romana. Ya sabemos que los romanos llegaron en el siglo III a.C. y postergaron hasta el siglo, bueno, hasta la llegada de los pueblos germánicos. Y esto fue un control bastante, bastante largo en el tiempo, que entendemos que causó un impacto demográfico bastante grande. Y también podemos estudiar qué impacto tuvieron la llegada de los pueblos germánicos y sármatas, etcétera, en la península ibérica. Pues bien, para explicarles resultados, les tengo que convencer ahora de que este gráfico que ven aquí es un mapa de Europa. Y ustedes dirán, esto no puede ser un mapa de Europa, ¿cómo puede ser? Bueno, este gráfico de aquí es un análisis de los componentes principales de la varianza. En este caso, estamos investigando la variabilidad genética en Eurasia Occidental. Cada punto de los que tienen aquí es un individuo, y básicamente lo que está diciendo, ya a grandes rasgos, es que cuando dos individuos tienen una posición muy similar, es que tienen una genética muy similar. Por ejemplo, estos dos puntos de aquí tienen mucha similaridad genética, mucha más que, por ejemplo, este individuo aquí con alguien de aquí. Entonces, tenemos aquí, y lo más curioso de todo es que cuando se plotea este gráfico, la posición, la estructura que tienen los individuos se asemeja mucho a un mapa de Europa actual. Es más o menos así. Permítanme que pongan esto, que es más fácil. Por ejemplo, tenemos aquí, en esta parte, los individuos de la península ibérica actuales. Todo esto son datos genéticos de personas de la actualidad. Tenemos aquí la península ibérica. Si vamos un poco más al norte, aquí en verde, tenemos pues, poblaciones francesas de la actualidad. Un poco más al norte ya tenemos las Islas Británicas, Alemania, Hungría, y conforme nos vamos hacia el oeste, pues los griegos, y aquí llegamos a Oriente Próximo, Turquía, si nos vamos un poco más al sur, Siria, y aquí tenemos pues, beduinos de la península arábiga. Más o menos aquí está Europa Occidental, aquí está Europa Oriental y Oriente Próximo, y esto que tenemos aquí en blanco sería el mar Mediterráneo. Pues muy bien, nosotros lo que hacemos es proyectar los datos genéticos que tenemos de nuestros individuos de la época romana y visigoda en esta estructura para más o menos ver qué similaridad genética tienen con los habitantes actuales de Europa o de Eurasia Occidental, para ser más correctos. Y esto es lo que tenemos aquí. Este es el mismo gráfico que he enseñado antes, pero aquí en colores y figuras correspondientes a los diferentes yacimientos arqueológicos tenemos a nuestros hispanorromanos o germánicos. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, pues no se ve muy bien, es una lástima, pero bueno. También podemos proyectar los individuos anteriores a estas épocas. Entonces, tenemos aquí, ocuparían esta posición que tenemos aquí en azul, más o menos, es las posiciones que ocuparían los habitantes de la península ibérica en la Edad del Hierro. Aquí, en el Mediterráneo Occidental del Imperio Romano, donde sabemos que el Imperio Romano tenía los asentamientos con más peso demográfico, como puede ser pues, Esmirna, Antioquia. Estaban localizados en el oeste del Mediterráneo. Y aquí caerían los habitantes del norte de África de esta época. ¿Qué pasa? Que los hispanorromanos caen en una especie de contenedor entre estas tres ejes de ancestría, lo que nos estaría indicando que la población hispanorromana tendría estos tres componentes de ancestría, estos tres componentes genéticos. Un componente local de los habitantes ibéricos de la Edad del Hierro, una señal traída
por los romanos migrantes, por la colonización romana que hemos encontrado en diferentes partes del Imperio Romano, como los Balcanes o como en la península itálica. Pero lo que encontramos, lo que hace especial la península ibérica, es que hay también mucho input de una señal genética norteafricana. Norte de África, al fin y al cabo, está a 12 kilómetros de la península ibérica en el estrecho de Gibraltar. Y dado que el norte de África también era parte del Imperio Romano, encontramos que era bastante posible pues, este flujo de genes desde el continente africano hacia la península ibérica. ¿Y qué pasó cuando llegaron los inmigrantes germánicos? Pues en este caso estarían por aquí arriba, donde tenemos pues, también los alemanes de época moderna. ¿Qué encontramos? Pues que llegan a la península ibérica, pero que no generan un impacto, no se entrecruzan con la población local. Llegan en una oleada de migración y encontramos migrantes puramente germánicos, pero encontramos muy pocos casos de entrecruzamiento con la población local. Hay unos pocos, pero no es muy significativo, tan significativo como, por ejemplo, el impacto que tuvieron los romanos con esta migración del oeste del Mediterráneo o del norte de África. Como pueden ver, tienen dos espacios más o menos distintos en este gráfico de la PCA. Y bueno, me gustaría que se llevaran a casa estos mensajes claves. Con el ADN podemos investigar la historia de nuestra especie a un nivel muy local, de individual, tanto como a nivel poblacional y los cambios genéticos que ocurrieron en el pasado y con diferentes cambios de régimen. Y en este caso, en la península ibérica, podemos encontrar que hay un gran impacto de la colonización romana a nivel demográfico, pero que el impacto fue limitado en las migraciones posteriores. Entonces, pues podemos ver que los cambios que ocurrieron en el pasado, en la tarde antigüedad, en la temprana Edad Media, fueron significativos para, como entendemos, pues las poblaciones actuales de Europa, en este caso de la península ibérica. Y nada, me gustaría agradecer a todos los arqueólogos, a todo el equipo investigador, a todas las instituciones involucradas y a mis supervisores que no han podido estar hoy aquí, a Íñigo Lalde y Carles Lalueza, que agradecen mucho su atención y la invitación a poder compartir estos resultados con ustedes.